Buenos días, lunes 8 de mayo de 2023. Ley de oro permitirá que el Banco Central de Bolivia pueda comprar y monetizar varias toneladas por año, además mantener una reserva nacional. Si el país es productor de oro y el Banco Central tiene la posibilidad de ir comprando oro entre 8 o 10 toneladas al año, entonces esto se va a ir sumando a través del tiempo de manera importante para las reservas. También le va a permitir hacer una gestión muy ágil de un stock importante que es el oro. La gestora pública informó que en solo 4 días afiliados se registraron, realizando sus aportes que superaron las cifras que hacían las AFPs. 5.703 trabajadores independientes ya han hecho sus depósitos en la gestora. Y también contamos con 8.514 consultores que también ya han realizado sus depósitos. Gobierno anuncia que plantas industriales darán el inicio a la era de la industrialización y generan un nuevo significado de fuentes de empleo. 47 plantas industriales que significan una inversión de más de 7.500 millones de bolivianos que va a beneficiar a diferentes regiones del país de acuerdo a la vocación productiva que se han ido identificando. El reservorio del pozo IOPE-X1 permitirá producir en las refinerías gasolina y diésel, mientras que el gas que contiene se verá cómo se emplea. La proyección es la producción de 2.200 barriles por día, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgaten. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirma que las AFPs deben responder sobre la inversión en Banco Fácil y la autoridad resalta que existen varias instituciones financieras que están interesadas en la cartera. Esa pregunta había que trasladarla a las AFPs, a las dos. ¿Por qué hicieron inversiones en este banco? Si han hecho una evaluación rigurosa para poder colocar la plata de los bolivianos en ese banco. Esa es la pregunta que se le trasladaría a las AFPs, ¿no? Hombres de nieve, fotografías y mucha diversión. Así se vivió entre familias que visitaron y aprovecharon la nevada que cayó en la cumbre paceña. Desde ya, entrando desde allá, aquí a la cumbre, súper lindo. Ha sido, como decir, a veces nos saca del esquema. Y si vamos a la cumbre, ya nos animamos, ya, ya. Al fondo hemos estado caminando un poquito y la nieve nos llega hasta más adentro. Entonces, aquí como que ya lo han pisoteado un poquito, pero bueno. Pero igual hemos logrado hacer lo que queríamos hacer. En el marco de la reactivación del turismo, la Cámara Hotelera de Cochabamba informó que el flujo de turistas en el departamento se mantiene en un 80%. Aseguran que algunos conflictos en los vecinos países impiden la visita hacia nuestro país. En su integridad, estamos en plena reactivación económica, siempre con algunos problemas sociales que tenemos en nuestro país, lo que dificulta pues el flujo sistemático de todos los turistas a nivel nacional, ¿no? La empresa boliviana de aviación denunció que la anterior administración del gobierno de facto evadió el pago de impuestos, generando deudas de 87 millones de bolivianos. Por su parte, el gerente de BOA, Ronald Caso, aseguró están al día con el pago, con la cancelación de 2/3 partes de esta deuda. Ves que BOA hace algo, presenta un avión, etcétera, el bando político empieza a opinar y saca información que en este caso yo les agradezco que la saque, porque los titulares dicen que BOA debe 27 millones en impuestos. Lo que no dicen los titulares es de dónde viene la deuda.